Buenos días para todos. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Héctor Aguilar. Pues bienvenidos, felicitaciones por darse la oportunidad de generar el emprendimiento más poderoso de nuestras vidas. Y bueno, en adelante vamos a construir y vamos a hacer una familia de amigos, una familia de conocidos, una familia de seres queridos, emprendedores pujantes echados para adelante. La historia va a cambiar para ti todo tu entorno familiar, para mí todo mi entorno familiar. Eso es muy importante. Bueno, el motivo de este mensaje o de este corto mensaje, además del que realizamos anoche junto con Ricardo González, con Bernardo y el que vamos a estar enviando con líderes de acá, es cambiamos de casa. Nos fuimos de WhatsApp para Telegram. Estamos ya migrándonos. ¿Y por qué nos vamos a migrar? Por muchas fortalezas que no las quiero explicar yo directamente en este momento, no soy un especialista en Telegram, pero encontré algo que nos va a mostrar mucho más por qué. Bueno, los dejo con este mensaje, obsérvenlo bien y nos vamos para Telegram. Ya el enlace lo hemos compartido y lo vamos a seguir compartiendo para todos. Sobre si Telegram es mejor que WhatsApp. Y aunque nosotros no tenemos un claro favorito, te vamos a contar las mejores 5 funciones de Telegram que por el momento no están disponibles en WhatsApp y que podrían tentarte a utilizar esta aplicación de mensajería. La pregunta de la semana es, ¿cuál es tu aplicación de mensajería favorita? ¡Comenzamos! En la posición número 5 tenemos una novedad agregada por Telegram este mismo año y se trata de Personas Cerca, una nueva opción que básicamente si la habilitas te permitirá ver y que te vean todos los usuarios de la aplicación de mensajería que estén a tu alrededor. Cuando la utilicé me di cuenta de que permite que las personas vean mi foto de perfil aunque no pueden obtener mi número de teléfono y tú puedes bloquearlas con bastante facilidad. Telegram dice que es para hacer amigos, aunque como con cualquier otra aplicación de citas o encuentros, debes extremar tus medidas de seguridad. En la posición número 4 tenemos la personalización, porque además de poder cambiar el fondo de los mensajes, Telegram nos da una gama de opciones más amplia. Por un lado, ya incluye el modo nocturno y por otro, puedes elegir los tonos que deseas utilizar en tus conversaciones para que la aplicación luzca aún más personalizada. A esto debemos sumar que incluso puedes cambiar el logotipo de la aplicación por alguno de los sugeridos por la empresa y además, Telegram te permite tener varias imágenes de perfil al mismo tiempo, como si se tratara de un álbum de fotografías. Algo que sin dudas podría hacer de Telegram una mejor herramienta que WhatsApp son los bots, pequeñas aplicaciones que puedes instalar para que ejecuten tareas de forma automática. Existen cientos de ellas en muchos idiomas y algunas pueden servirte de traductor, enviarte recordatorios o ayudarte a encontrar las tendencias más importantes de Internet de forma sencilla. Una de las funciones más especiales de Telegram son los canales, que son diferentes a los grupos. Mientras que WhatsApp ofrece grupos de hasta 256 personas, Telegram permite crear grupos de charla con capacidad máxima de 200.000 personas y por otro lado, tiene canales que a diferencia de los anteriores son una herramienta para difundir mensajes a grandes audiencias en donde esas personas no tienen participación. En ambos casos son herramientas ideales para grupos grandes de amigos o para compartir noticias a una comunidad más extensa. Y en la posición número 1 tenemos una de las opciones más interesantes de Telegram porque esta compañía suele hacer alarde de que ofrece mayor seguridad y es que tiene algunas opciones que WhatsApp no posee. Por ejemplo, puedes eliminar la posibilidad de que otras personas hagan capturas de pantalla o habilitar el envío de chats secretos y hasta configurar mensajes que se autodestruyen y que pueden incluir fotografías o documentos que después de ser vistos desaparecen por completo de la aplicación. Estas han sido las 5 funciones que por su uso e importancia hacen de Telegram una mejor aplicación que WhatsApp. Sin embargo, esto es la voluntad que nosotros tengamos de hacerlo en una forma adecuada y debida. Entonces, amigos, bueno, hasta aquí va nuestro apunte. Es importante, empecemos a migrar ya toda la información que nosotros promovíamos en WhatsApp se va a promover en el canal de Telegram, ahí vamos a
organizar, las personas que por alguna razón se retiraban, que no les gustaba que les llegaran muchos mensajes y demás, ya no va a ser un inconveniente, porque ya llega el Telegram y el Telegram no sobresatura nuestros datos, ¿correcto? Es mucho más amable con nuestros datos, no sobresatura nuestro dispositivo. Nuestros dispositivos a veces se colapsaban de tantos mensajes. Ahora ya no tenemos ese inconveniente, va a quedar en la nube. Bueno, amigos, mucho gusto, un feliz día y productivo día. Los invitamos para el cafecito de la mañana con Fider 8 AM. Un abrazo para todos, que estén muy bien.